Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Aquí en TN23. Soy Angrika Quiñones y a continuación les estaré trasladando lo más importante de la información nacional. Comenzamos con nuestros titulares. Víctimas de Cambrai a casi tres meses de la tragedia aún siguen sin recibir el subsidio prometido. Fuerzas de seguridad en alerta por celebraciones de fin de año. Sindicalistas rechazan aumento al salario mínimo por considerar que no atienden las necesidades del trabajador. En internacionales, 18 millones de estadounidenses en alerta por posibles inundaciones. Es momento de conocer esta información. Aunque lo consideran como un reto, el ministro de Comunicaciones espera en última instancia que este 12 de enero el 80% del proyecto, Mi Querida Familia, esté finalizado. Pese al atraso que hubo en el proyecto para beneficiar con viviendas a los afectados por el derrumbe del Cambrai, ocurrido en octubre pasado, las autoridades consideran que a finales de enero se podría dar por finalizado el proyecto y beneficiar a más de 180 familias que en su mayoría se encuentran en albergues luego de perder su vivienda. Nosotros queremos hacer una entrega eh, el 12, otra, otra, otra entrega adicional. Ahorita nosotros ya entregamos eh, simbólicamente alrededor de 8 viviendas. Eh, nosotros esperamos el, que el 12 sea una entrega con muchísimas más viviendas. Eh, si no va a ser la total, porque no nos va a dar tiempo o porque le falten algunas cosas al proyecto, eh, pensamos que... 15 días, 20 días después de que nosotros salgamos, puede ser el proyecto ya terminado en su totalidad. Entre los atrasos que tuvieron para iniciar con el proyecto fueron acciones legales interpuestas por particulares, permisos de construcción y limitaciones financieras. Siempre en el tema de las víctimas del Cambrai, los mismos que se habrían quedado sin recibir el famoso subsidio prometido por el gobierno a pocas semanas de haberse generado la tragedia continúan en espera. Aunque el Ministerio de Desarrollo Social anunció que estaría ayudando económicamente a las víctimas del Cambrai, a tres meses de lo ocurrido, el aporte aún no se ha efectuado. El titular de la cartera indica que aunque ya finalizó con el trámite correspondiente el Ministerio de Finanzas, no realiza el desembolso correspondiente. Sí hay una asignación ya presupuestada. Tres eh, cuotas de 2.600 para este año y tres cuotas de 2.600 para el año entrante. Pero todo eso tiene que llevar eh, su tiempo en base porque es específicamente para alquiler de vivienda mientras ya ellos tengan su vivienda. Propia. En otro tema, las denuncias por extorsiones se redujeron en un 74% según estadísticas del Ministerio Público, quienes indican que el descenso se debe a la desarticulación de estructuras criminales. A un día de cerrar el 2015, el Ministerio Público registra una reducción del 74% en el número de denuncias por extorsión. Estadísticas del ente investigador revelan que durante el 2014 se contabilizaron 8,407, mientras que de enero a la fecha se tienen 4,830. La razón por la cual se registra dicho descenso es por la desarticulación de 23 estructuras que se dedicaban a cometer dicho ilícito. No hemos finalizado el año 2015, sin embargo, hemos recibido 4.830 denuncias a nivel nacional por el delito de extorsión. Es realmente una cifra inferior a la registrada en el año 2014, que fue de 8.407 denuncias. Eh, esta reducción en las denuncias se debe a que precisamente este año la Fiscalía operativizó muchos casos que ya traían investigación y eh, se trata específicamente de estructuras, la mayoría integrada por más de 10 personas. La aplicación para celulares que fue lanzada por el MP para denunciar a extorsionistas es exitosa. De ella se han recibido 852 reportes de esta cuenta hemos recibido un reporte de 852 eh, denuncias es decir 852 personas han reportado esa misma cantidad de números de teléfono de donde habrían recibido eh, alguna extorsión. Asimismo, hemos recibido 861 reportes por medio del 1574, que es la línea contra las extorsiones, y 11 guatemaltecos también han hecho denuncias por medio de la página web, que es inmediato y es un servicio disponible y al alcance de cualquier persona que en ese momento pueda tener eh, acceso a Internet y, por supuesto, a nuestra página web. Guatemala, Quetzaltenango, Escuinta y Suchitepeques concentran la mayor parte de denuncias. Los grupos afectados por las extorsiones son transportistas, comerciantes y particulares. La juez suplente de mayor riesgo rechazó la petición de Roberto Barreda de León para trasladarlo al centro carcelario y ordenó reforzar su seguridad para evitar que sea dañada su integridad física. La jueza suplente de mayor riesgo de la Judicatura A de mayor riesgo, Claude Domínguez, resolvió que el sistema penitenciario debe reforzar la seguridad de Roberto Barrea de León. La decisión de Domínguez surge por la solicitud del abogado defensor de Barreda, Alfredo Vázquez, de cambiarlo de cárcel por supuestas amenazas de muerte que ha recibido su patrocinado en el preventivo para varones en la zona 18. El defensor jurídico Vázquez en su momento dijo que Barreda le manifestó que otros reos lo amenazan o intimidan. La juzgadora Domínguez no aceptó la petición del abogado de trasladarlo a Pavón o el Centro Preventivo Zona 17, sino de ordenarle al sistema penitenciario reforzar la seguridad de Barreda para evitar que alguien atente en contra de su integridad física. Es momento de continuar con nuestra información. Los permisos y descansos de la Policía Nacional Civil continúan suspendidos debido a las fiestas de fin de año. Las fuerzas de seguridad hacen una serie de recomendaciones para que los guatemaltecos no sean víctimas de la delincuencia. Durante las festividades de fin de año, la Policía Nacional Civil prestará servicio a la población guatemalteca con más de 35.000 agentes. Las fuerzas de seguridad brindaron recomendaciones a las personas que aprovecharán estos días festivos para salir de sus hogares con el fin de evitar incidentes. La Policía Nacional Civil estará trabajando con todo su personal para resguardar la vida de todos los guatemaltecos y sus bienes. En estas fiestas de fin de año, los guatemaltecos, eh, muchos eh, salen a vacacionar, unos al interior del país, pero en su mayoría viajan hacia, la, hacia las playas a disfrutar. De esta manera la PNC se quedará resguardando también el sector capitalino y los distintos sectores a nivel nacional y también las playas. En este caso la PNC recomienda a los guatemaltecos que no publiquen a través de sus redes sociales que van a salir de vacaciones. Si usted prefiere puede acercarse a una subestación a recomendarle a los elementos policiales que hagan más rondas en ese sector porque usted saldrá de vacaciones y es así como la PNC estará resguardando. Eh, en estas fiestas de fin de año a los guatemaltecos y a sus bienes a través de la seguridad de prevención que estará realizando a nivel nacional, eh, tanto en operativos, tanto en recorridos de seguridad, a pie, en patrulla, en motocicleta, incluso hasta en bicicleta. Los patrullajes que la PNC realizará servirán para prevenir hechos delictivos. Los operativos serán realizados en barrios, centros de comercio y carreteras. Las autoridades hacen el llamado para denunciar cualquier ilícito por medio de las líneas de emergencia. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. A solo un día de recibir el Año Nuevo, los guatemaltecos comparten cuáles son los propósitos planteados para 2016. Muchos jóvenes piensan en ser mejores personas, estudiar, superarse y aprovechar las oportunidades que se les presenten. Pues mejorar como persona, hacer mejores actos para los más necesitados, mejorar como persona. Seguir estudiando y ser mejor persona para mis padres. Muchos guatemaltecos tienen como propósito conservar sus trabajos y mencionan que esperan que este nuevo gobierno genere más empleo. Pues yo creo que primero la salud, eh, bienestar para todos, ¿verdad? Y que todo nos vaya bien en este, en este año. De tener mucho trabajo y, y que, pues, toda la empresa, ¿verdad? Todas las personas de la empresa pues tengan trabajo y que haya más trabajo en Guatemala también con este nuevo cambio de gobierno que va a haber. La unión familiar, ¿verdad? Que es muy importante. Eh, y sí, trabajo, eh, salud. Eh, para Guatemala, ¿verdad? Un cambio, eh, no más violencia, es lo que creo que todos quisiéramos, soñamos. Y más de 100 mil feligreses se prevé que asistan al servicio religioso para celebrar el año nuevo en Catedral Metropolitana. Las actividades litúrgicas darán inicio a las 6 de la mañana. Encargados de Catedral Metropolitana estiman que más de 100.000 feligreses se darán cita el 1 de enero para celebrar el Año Nuevo en las distintas misas que se tienen programadas durante el día. Según la agenda de actividades, los eventos litúrgicos iniciarán a las 6 de la mañana. En cada hora y media se desarrollará un evento religioso. Como es tradición, se distribuirán entre los asistentes más de 30.000 bolsitas, las cuales contienen tres monedas bendecidas y una oración a Jesús sacramentado. Las monedas representan la petición al creador para que no falte salud, trabajo y techo a las familias. Además, es un símbolo de compromiso que se guarda durante un año para mantener la fe, la esperanza y el amor con los semejantes. Para el mediodía se tiene programada la misa mayor, la cual será oficiada por el arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian. Derivado que las fiestas de fin de año se unen al primer fin de semana del 2016, la cifra de asistentes podría superar la de años anteriores. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. Estamos de vuelta para trasladarle más información nacional. Y es que no todos están contentos con este aumento al salario mínimo. Las organizaciones sindicales consideran que es insuficiente el incremento debido al alto costo de vida. El Poder Ejecutivo publicó el Acuerdo 303-2015 en el Diario de Centroamérica, que corresponde al incremento al salario mínimo para 2016. El aumento salarial oscila entre el 3.5 y 4% para actividades agrícolas, no agrícolas, exportadoras y maquilas respectivamente. Para las organizaciones sindicales de Guatemala, este aumento no va acorde con la situación actual del país. En promedio, 95 quetzales con 76 centavos diarios será para actividades agrícolas y no agrícolas, y 77 quetzales con 3 centavos para actividades de exportación y maquila diarios, tomando en cuenta que el costo de la canasta básica supera los 5 mil quetzales al mes. El, el Estado de Guatemala, a través de sus diferentes gobiernos, en los últimos 100 años eh, ha tenido la política de mantener los salarios bajos para generar empleo y promover la producción. Esta política que lleva más de 100 años y que por lo menos yo tengo 57 años de vivirla, eh, ha demostrado que no ha generado empleo y que sí ha generado pobreza, como lo denota y lo ilustra la encuesta en COVID, según recientemente estaba a conocer. Eh, el problema no es única y exclusivamente la falta de salario, sino que también el problema es los bajos salarios. Entonces tenemos gente pobre con trabajo, sin visos de poder mejorar. Y lo que hizo el presidente de la República en estos momentos es exactamente lo mismo es un aumento del salario exiguo, mínimo ínfimo ¿ah? que no, cum no cubre ni siquiera el valor de la canasta de alimentos por ejemplo el valor de los alimentos al mes de octubre según el INE era de 3.507 y menciono el mes de octubre porque es el es, es cuando se hizo el este presente documento que se le hizo entrega al presidente de la República el día 17 de diciembre, aquí está, el 17 de diciembre, en el cual le pedíamos que el salario mínimo fuera de 125 hexales diarios. Es un documento técnico eh, con, sus, con bases sustantivas en los cuales explicábamos por qué era necesario que el salario mínimo fuera de 125. Por esta información, despedimos nuestra emisión de noticias nacionales e internacionales, pero volveremos con usted a las 10 a.m. Soy Angélica Quiñones deseándole muy buenos días y feliz año nuevo.